Universal TV. Soy Héctor Riveros, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una lámpara que a mí me gusta mucho porque se muestra una llave suspendida en el aire de la cual está cayendo agua continuamente y es muy elegante la demostración. La pregunta real es, sabemos que esto no puede ser cierto, entonces, ¿cómo lo están haciendo para que se vea esto? Si vemos un chorro de agua, notamos que el chorrito cambia de forma, se hace cónico, porque va cambiando cada vez con mayor velocidad y el flujo debe ser el mismo. Y aquí no vemos que el chorrito se haga cónico. La otra pista es que el nivel del agua en el recipiente no se incrementa como tenía que incrementar si estuviera cayendo realmente agua. Entonces, para entender lo que está pasando, pues lo más simple es apagar la lámpara y entonces queda el misterio aclarado. En medio hay un tubo de vidrio con una bomba abajo por la cual sube el agua, la cual rebota en la llave del agua y cae por las paredes del tubo de vidrio y la tensión superficial lo hace bastante uniforme el flujo de caída. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver, de sentir el placer de entender. Y espero nos veamos próximamente en alguna otra cápsula del Universal.